Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos observan también a través del internet. Estamos en el Centro Cultural Los Pinos, un hermosísimo lugar en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, un bosque que es un pulmón fundamental para esta ciudad y para este país. Y este lugar, como les decía hace algunas intervenciones, fue casa tradicionalmente de los presidentes. Hay un paseo muy bonito aquí que es el Paseo de los Expresidentes. Entonces están estatuas de los expresidentes. Ahorita que paseaba, por ejemplo, me di cuenta de que el presidente Miguel Alemán se parece un poquito a Agustín Lara, compositor mexicano muy famoso que nos dio canciones muy hermosas. Miguel Alemán no nos dio canciones muy hermosas. Pero bueno, aquí estamos en el Centro Cultural Los Pinos, al que ahora podemos acceder todas las personas, que ya no es una casa donde vive nadie, sino un espacio cultural, y eso siempre es una buena noticia. Vamos a comenzar con, vamos a continuar con este cierre de este día, y quisiera presentar a una mujer que admiro muchísimo, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Estamos llegando a este momento de cierre de esta parte de este proceso. Quiero empezar agradeciéndole a las mujeres que han estado aquí con nosotros guardando el fuego y cuidándonos. Muchísimas gracias por estar aquí. A todas las personas que están en el Presidium y que van a estar hablándonos, todo el apoyo que hemos tenido para llegar a este momento. Hay momentos para hablar de la historia de la humanidad y hay momentos para cambiarla. Hay generaciones que saben que es posible transformar el mundo y otras que llegan para decirnos cómo hacerlo. A este momento y después de 26 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, quiero decirle a todas las mujeres, jóvenes y adultas que participaron en el foro Generación Igualdad, gracias. Los ojos del mundo entero están pendientes de lo que están haciendo. Quiero decirles que en sus manos está cambiar el curso de la historia. Me siento muy honrada de cerrar este foro Generación Igualdad con mi querida Phumzile Mlambo, directora ejecutiva de ONU Mujeres, con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con Jean-Yves Le Drian, ministro de Europa, Asuntos Exteriores del Gobierno de Francia, con Senisovu Mbongulo Vondier, representante del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil y defensora de los derechos de las mujeres, y con Chamatia Fernando, representante del Grupo de Trabajo de Jóvenes e integrante de la Asociación Mundial de Girl Guides y Girl Scouts. Les hablo como mujer, como feminista y como servidora pública. Después de 3 maravillosos días de diálogo, intercambio de experiencias y compromisos, el gobierno de México se enorgullece de haber sido una anfitrión de este poderoso inicio del viaje del foro Generación Igualdad. El foro ocurre en el centro de un acuerdo global sobre la urgente necesidad de acelerar las acciones hacia la igualdad de género y promover la reactivación económica a través de una perspectiva de género en un mundo post-COVID. Y ocurre también con la conciencia de que los pasos que tomemos hoy definirán el mundo y el futuro de las mujeres y las niñas en todo el mundo en 2030. Esta semana fue una semana enriquecedora en muchos sentidos. Vimos intercambios desde la horizontalidad, desde el reconocimiento mutuo que pasó del discurso a la práctica. También vimos el enorme compromiso e impulso al cambio de todas las mujeres y actores involucrados en este foro por la igualdad. Se escucharon voces poderosas, se tejieron vínculos, se compartió la preocupación por los efectos de la pandemia para las mujeres. Y lo más importante, se acordaron compromisos que estoy segura
van a marcar la senda que todas andaremos en los próximos años para alcanzar la igualdad que queremos hasta 2030. Y uno de estos compromisos centrales es el lanzamiento de la acción de cuidados, la cual es un honor presentar por el Instituto Nacional de las Mujeres junto con ONU Mujeres. Un trabajo de muchos meses que hoy por fin es una realidad. La pandemia puso a los cuidados en el centro de la discusión y de las preocupaciones de las mujeres, por el peso desproporcionado de estas labores que ha dejado a muchas sin las oportunidades de autonomía económica, de mantenerse en las escuelas, de aspirar a mejores futuros. La esencia de la acción global de cuidados es tomar acciones para desmontar en todas las latitudes esta desigualdad estructural que amenaza los avances que hemos logrado hasta ahora y sumar voluntades para hacer posible esta alianza. Estamos siendo parte de la historia. Ahora es momento de seguir el camino y no detenernos. Sigamos juntas rumbo a París, donde se celebrará la segunda etapa del Foro Generación Igualdad. Trabajaremos intensamente durante estos meses para que el contenido de esta acción se concrete con más estados adoptando el compromiso. Finalmente, como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la institución del Estado mexicano que tiene el objeto de regir la política de igualdad entre mujeres y hombres, nuevamente quiero agradecer a todas las mujeres, organizaciones feministas, al Grupo Asesor de la Sociedad Civil en México por todas sus aportaciones, así como a las instituciones, academia y sector privado por hacer este foro. Y quiero tomar un momento para agradecer a todos los equipos que trabajaron de manera incansable para llegar aquí, a los equipos de Nueva York, de Francia, de México, y en nombre de cada una de las que voy a mencionar, quiero agradecer a cada una de las personas, muchas decenas de personas que trabajaron para crear este foro virtual. Quiero agradecer a Marta Delgado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Janerit Morgan, que ha sido nuestra secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad, a Belén Sanz, nuestra representante de ONU Mujeres, y al equipo de LI Mujeres, igual que al GASC de México, que tanto nos ha aportado. Pero principalmente, y con esto cierro, quiero agradecer a las mujeres jóvenes, porque ustedes representan la esperanza y el grito de una generación que no permitirá ser dejada atrás. Tengan la seguridad que todos los compromisos acordados se llevarán a Francia, donde seguiremos avanzando en las acciones comprometidas y se sumarán aún más estados, más organizaciones, más mujeres, más empresas. Muchísimas gracias, porque el futuro es de nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadine. Ahora vamos con unas palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien nos tiene este mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos celebrando el final de estas enriquecedoras jornadas del Foro Generación Igualdad que ha copresidido el Gobierno de México y el Gobierno de Francia por convocatoria de ONU Mujeres. Han pasado 45 años desde la primera conferencia mundial aquí en la Ciudad de México. Y han pasado 26 años desde la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, en la que 189 países, entre ellos México, se comprometieron a tomar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad de género. El objetivo ha sido el mismo desde entonces: disminuir a pasos agigantados la brecha de desigualdad en todos los campos de nuestra vida en sociedad. Queremos mujeres en la política de todo el mundo y queremos una política distinta,
diferente. El foro se generó con tres objetivos principales: diseñar una ruta de las coaliciones de acción, desarrollar una estrategia feminista global para proponer e impulsar cambios acelerados en los próximos años, y tercero, conformar una alianza de países que impulsen una agenda de igualdad de género en los foros multilaterales. Considero que los objetivos se cumplieron, que las conversaciones y los debates que se dieron en estos tres días trazaron una ruta de acción clara para todos los gobiernos, para las organizaciones y para los individuos. Caminemos juntas. Caminemos juntos también hacia un futuro mejor. Uno en el que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, en el que puedan vivir sus vidas en condiciones de igualdad plena y en el que puedan ejercer el rol de liderazgo que el heteropatriarcado ha negado para las mujeres durante mucho, mucho tiempo. El momento de las mujeres ha llegado. El tiempo de la igualdad es el futuro que conjuntamente estamos construyendo. Muchas gracias. Gobierno de México. Muchas gracias a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahora vamos con unas palabras de Mumsile Meambo, directora ejecutiva de ONU Mujeres, a quien tuvimos el privilegio de ver en la famosísima mañanera el lunes, que fue verdaderamente todo un privilegio y un honor tenerla. Unas palabras, por favor. Hello, good day. What a wonderful and inspiring 3 days it has been with you all. I feel the generation equality Excellencies, in Mexico has been such a distinguished powerful guests. And soul-lifting moment, full of deep reflections and critical discussions, as well as good interventions towards accelerating efforts of achieving gender equality. Not to be about the old normal. I want to start by thanking those who are joining us in this new normal. In this forum, we were joined by at least 10,000 women who had registered formally and many who followed us on other channels, including the YouTubes. Women and girls of all ages, racial identities and backgrounds, in different regions of the world, and those who brought their leadership and their realities into the virtual stage. This includes the artists who delighted us with music, with the painting, with the murals. We thank them all. The world has listened to you, and we know that our governments and all those who make decisions are ready to step up for gender equality on your terms and take the leadership in making the commitments and to drive the commitments forward. Those who control power, resources, and influence must become champions
for generation equality. We want them to be our partners in the implementation of the catalytic actions that we have plotted together. Together with those that are in the action coalitions, in the Women, Peace and Security Humanitarian Action Compact, and those demands which have been made by youth and adolescent girls. Allow me to express our deepest gratitude to the government of Mexico and the government of France for co-hosting the Generation Equality Forum here in Mexico and in Paris. We want to thank Mexico for rising up against all odds and the obstacles that came with the pandemic to make this an extraordinary global moment of feminist solidarity. I want to also thank the UN women, colleagues and team in Mexico, the UN system in Mexico, and our resident coordinator who's here with us, the civil society in Mexico, the youth, the private sector, and everyone in Mexico who welcome us. I want to thank the indigenous women of Mexico who blessed us and welcomed us. I thank all of those who worked day and night and behind the scenes to share ideas, to field panels, to channel discussions, to participate in the chat rooms, who moderated the panels, who interpreted, and who connected us and made sure that even when we were disconnected, they reconnected us. Last week, the Commission on the Status of Women in New York agreed on critical and important of building and sustaining leadership of women. These were our governments agreeing to support and to make sure that women participate fully and adequately. We thank our governments and we are promising them that the commitment they made to support 50-50 representation of women in all decision-making positions in the public sector and other sector in generation equality, we will work for the implementation. Generation equality is about action. It is about accelerating the Beijing Platform for Action, accelerating the Sustainable Development Goals. It is about building back better in a gender responsive manner so that the pandemic legacy is not a further heavy milestone around the necks of women girls. So I ask you again, what do you want? What do you want? When do you want it? Okay, just checking. So as you hear, we are done talking. We, yes, are full of hope, but more important, we are full of ambition. We know that hope is important, but we also know that hope is not a strategy. So we are ambitious in carrying out actions. We believe in allyship, and we believe there should be no bystanders where there are injustices. We believe in inclusion, and that is why we are now an intergenerational force. We are diverse and we are focused on action. We are committed in this alliance to make sure that the blueprints that we launched today start to work right now. So what do these blueprints look like? They are iconic. They are game changing. They are actions that recognize today's realities. Let me give you a taste of what some of these actions are. We have committed to actions that will make sure that 550 million women and girls worldwide are protected by law. That is in addition of the women who are already protected, are protected by law and policies against violence in all its forms. But because we know that laws alone will not do the work, we will also
be active in changing the norms and in ensuring implementation. Changes in discriminatory laws will also bring rights to 260 million women and girls to control decisions about their bodies and about their family planning. We will act for education and make sure that we drive decisions that will enhance the future of girls. Education means finishing the end of high school and properly equipping girls to be ready for life after school. We will act to massively increase access to for women and girls to the internet and to mobile phones, because this is essential for freedom of information and access for girls in schools, girls at home, girls and women who are entrepreneurs. We recognize our green tech-driven future, and we want digital power in the hands of women and girls. We therefore are committing to doubling the women and girls working in technology and innovation and investing in green and gender responsive production and climate solutions. We will work for societies that take account of the need for care, creating 80 million new decent jobs in the sector, as you heard today, Mexico introducing the initiatives in the care economy. We also make commitment to fight for equal pay in order to make sure that the women enjoy the freedom that comes with financial independence. We recognize the needs for resources for women and youth-led groups. We therefore think it is important that we double the annual growth rate of the funding of these feminist organizations. Each of these emerging blueprints will change and create transformative change over the coming 4 years, 5 years. We will be backed by investment, and we will make sure that these investments are directed in enabling us to reach these ambitious commitments. We have done rigorous research, made the policy decisions, counted the cost, and it is now to bring this and to begin to reckon with the changes that we're anticipating. This morning, we listened to the commitments that were made, and we thank those early commitment makers, but we anticipate many more commitment makers as we forge ahead to Paris. This work is urgent. The realization of women's rights and the fact that this is a right for women everywhere and anywhere is what unites us, is what we are committed to accelerate. We will set the precedent for making sure that our change and the changes that we will be brought by others who will collaborate with us is groundbreaking in the enhancement of the quality of life of women. We bring here women in their diversity. We bring the women who were not adequately represented in Beijing. We make sure that the issue of race is addressed in generation equality in a manner that was not possible in Beijing. We make sure that women in all their diversity are included in generation equality. We have had the powerful testimonies from women who are peace builders, defenders of rights, journalists, political leaders, indigenous, black activists, leaders from private sector, young women, sports, artists, all of those were heard. We have cities that have also become part of generation equality. They too would add value in this process. The feminist conversations and the dialogues that are intergenerational and the number of healing and resilient encounters in the many special sessions, including a session that focused on tracing what happened
since we came from Beijing. We thank the women who were in Beijing, who participated to give us the grounding. And this was the time to firmly put the baton in the hands of women and girls who already had the baton in their hands. These anniversaries, such as the 25-year celebration of the implementation of the Beijing Platform for Action, create moments for us to institutionalize our decision, to make sure that in a time and a place, we made changes. Mexico is a time and a place in the history of gender equality. So the call to action is in the name of women, past, present, and future. And we call upon you as governments, as corporations, as organizations, as activists, to decide what your bold and game-changing commitment is going to be. What will you do to make a significant difference? What partnerships can you forge and bring into generation equality? What policy will you change? What money will you bring to the table? What will you create to make sure that you are contributing towards a gender equal world in order to make sure that the future is brighter for all women and girls? We want to emulate Mexico in committing our policy and budget as we create the change, to emulate the government of Canada, Ford Foundation, the Melinda and Bill Gates Foundation, and the Women Moving Millions. This is our moment. This is the moment for generation equality. It starts in Mexico 45 years ago. It went to Beijing. It's back in Mexico. It's going to Paris, and it's taking you along. And we hope you are convinced that you have a role in this inclusive journey. Thank you. Muchas gracias. Gracias a la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Sin duda, inspiradoras palabras y muchísimo trabajo por hacer. Vamos a ver ahora otro mensaje en video y les quiero contar, espero que ahora sí se escuche el audio acá, en la plataforma sí se está escuchando, entonces bueno, si ahorita no lo escuchamos, pues después podemos ir a la plataforma para escuchar estos importantes mensajes. Ahora vamos a ver el mensaje de Sonesiwu Mongulo Wondie, representante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el Foro Generación Igualdad, GASC por sus siglas en inglés. Vamos a verlo. Hello, good day. What a wonderful and inspiring 3 days it has been with you all. I feel the Generation Equality Forum here in Mexico has been such a powerful and soul-lifting moment, full of deep reflections and critical discussions, as well as good interventions towards accelerating efforts of achieving gender equality. May I take this opportunity to thank the government of Mexico for rallying us all in such an innovative and fun animating space, bringing international diplomacy closer to the ordinary person. As a community organizer and a feminist activist who is always reaching out to people from hard to reach constituencies, many of whom are denied access to engage in strategic spaces, often which are in persons, either just because they don't own a passport or just, you know, the embassies are just biased in their interviews, or it could just be also as a result of economic challenges. I feel this GEF has taught us a lesson. It has attempted to close that gap. And through my work with both Women for a Change and Gender Egalite ECAS, which is a feminist movement within the sub-region of ECAS and CEMAC in Africa, we've been able to mobilize and organize more than 100 of these women and girls, including young people, to have firsthand experience in what it means attending an international and also being in such an international platform where discussion about their rights is on the table, is being discussed, and how it feels.
and many of whom have been able to speak also for themselves, with some sitting on panels to also add their perspective to the global conversations in tackling issues of gender equality, inequality. And this, to me, is what Generation Equality Forum is all about, expanding that access for meaningful engagement and leadership through a new groundbreaking and multi-generational campaigns. As a CSEC representative to the core group, I wish to say that the last 3 days is the output of more than 2 years of daily preparations, brainstorming, outreaches, multiple consultations and meetings, co-developing this process together. 2 years of intergenerational learning and collaboration, which I must commend the two co-chairs of the Generation Equality Forum, the government of Mexico and France, as well as UN Women, for exploring this new way of working in this bilateral and multilateral space by partnering with us in the civil society, as well as the youth, in co-creating and co-designing the generation equality. While we celebrate this day such a great milestone, we must not lose focus towards our overall goal, which is realizing women's right for an equal future by 2025 or 2030. Most importantly, around making recommitments. I have no doubt that the 3 days here with us would increase our engagement and leadership, that is intergenerational and intersectional. In same way, I hope to see an increase in flexible funding for issues around gender equality, especially direct funding to community-based and grassroots feminist movements who are constantly forgotten in philanthropic dialogues. The Jeff Mexico ending today does not mean the end of the campaign, nor does it mean the end to our momentum gathered over the past 3 days. We must continue to link up, meet up virtually. COVID has taught us that, to keep the conversation and as well as check the progress made. For realizing equality does not end in a 3-day meeting, but it entails actions that can be transformed to real change. That I know we can make it. That I know we can make it happen. Let's therefore challenge ourselves by being the first generation to make gender equality a reality. Thank you very much. Muchísimas gracias a Sone Sibu, representante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el Foro Generación Igualdad. Ahora vamos a ver estas palabras de Chantaya Fernando, representante del Grupo de Trabajo de Juventudes. Vamos a escucharlo. Good afternoon, Mexico, and greetings to everyone joining from around the world. I'm Chamathya Fernando, a youth activist from Sri Lanka. As we are successfully concluding the Generation Equality Forum in Mexico City, I'm sure everyone's re-energized with a clear vision leading up to Paris Forum. We don't want this year to be another forum with unrealistic plans and a document that will sit on a shelf. I am speaking today as a member of the Generation Equality Youth Task Force and its representative to the core group. Young people in all structures of generation equality include, but not limited to, youth leaders of action coalitions, national youth gender activists, and all young people and adolescents around the world are demanding decision makers to make realistic commitments that are achievable and measurable in the next 5 years. Don't ask us to be patient anymore. The wait is over. We need to see an equal world now, not in another 100 years. However uncomfortable our voices will be, we will speak out. And we demand for what we believe, equality for all. With the challenges we face due to COVID-19 pandemic, the Generation Equality Forum comes at a time that we can leverage an opportunity to advance the gender equality agenda and achieve transformative results. We are privileged to have access to internet and all the digital devices. Out there, 433 million women and girls aren't connected to internet. It is time we bridge the digital divide. More than 40 million people are enslaved worldwide, of which 70% of victims are women and girls.
We call out decision makers to address and eliminate human trafficking and modern day slavery for a just and equal world. We must acknowledge and recognize the Young Feminist Manifesto, African Young Women Manifesto, and all other priorities and recommendations put forward by civil society and youth networks. They are not just position papers and statements, but what we need to shape a feminist agenda. We don't want to be lectured or just consulted. We demand for shared leadership at all levels of decision making, a safe and brave space for us to co-lead, co-create, and meaningfully engage. We're often looked at as troublemakers or vulnerable group. Now is the time for us to change perception, because we want to be partners and contributors. We are accountable to young people around the world. In the lead up to Paris Forum, we are inviting all stakeholders to make bold, ambitious, and measurable commitments to solve critical issues of our time related to technology and innovation, climate justice, gender-based violence, economic justice, feminist movements, and sexual and reproductive health and rights. This campaign is the voice of all of us that breaks stereotypes, overcome barriers, demand justice, and fight for human rights. We must not leave anyone behind, and we shall not stop, because this is our present and it will be our future. So we will walk together with you on this journey, together in all our diversity, because we are generation equality. Together we can make generation equality a groundbreaking, intergenerational, and multi-stakeholder process that will influence everyone to play their part and make it a truly a people's agenda. But that is only achievable if we all come together to act for equal. Thank you, and see you all in Paris. Ahora vamos a ver este video que nos prepararon desde las juventudes de la sociedad civil con un poderoso mensaje. Vamos a verlo. COVID-19 has shown the world that young people are at the forefront of some of the most pressing issues globally. At the Generation Equality Forum, we are reminded that young people are at the forefront of gender equality. But our fight for gender equality does not stop until we are all free. In 2026, we want to build back a greater future that centers all young people at the core of decision making. To shift power and resources through core flexible funding that goes directly to young feminist movements. We want increased protection for the feminist movements across the world. We have so many more women elected to government. A world where human rights are respected, where bodily autonomy is guaranteed even in times of crisis. That all menstruators around the world, particularly socioeconomically disadvantaged rural women and girls, have access to menstrual hygiene products, and that the stigma around menstruation is eliminated. That is to hold the government accountable to the unfulfilled business of justice, to the sexual slavery under the colonization. We want direct and unrestricted funding to young feminist movements around the world. I envisage a 2026 when all genders and sexualities can live free from violence. A world free from violence, discrimination, and harassment to enable girls and young women to reach their fullest potential. All Indigenous women and girls have access to education, healthcare, and live free from violence. Children are educated free of gender stereotypes. I envision a world where all people are equally able to enjoy their sexual and reproductive health and rights, including access to family planning and responsible parenthood, and HIV and STI services. The World Economic Forum predicts that we will not achieve gender parity for another 99.5 years, but we don't have time. Join the fight today. 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 Join the fight today.
Muchísimas gracias. Estos poderosos mensajes de las personas jóvenes, que sin duda no podemos seguir imaginando un mundo en donde no estén presentes en todos los espacios, en todas las tomas de decisiones y en donde les acompañemos, pero sobre todo no les estorbemos. Ahora vamos, si me permiten, a las palabras de Jean-Yves Le Drian, ministro de Europa y Asuntos Exteriores del Gobierno de Francia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le nouveau multilatéralisme que nous devons bâtir aujourd'hui sera assurément jugé à l'aune de notre capacité à promouvoir et à défendre ensemble les droits des femmes et des filles. D'abord parce que ces droits sont partout dangereusement remis en cause par la montée en puissance d'une véritable internationale du conservatisme, porteuse des pires régressions. Et après la décision de la Turquie de se retirer de la Convention d'Istanbul, je veux adresser un message de solidarité et de soutien à toutes celles qui, dans ce pays, continuent avec un courage exemplaire à se battre pour leurs droits. Leur combat est le nôtre, car cette convention est un outil essentiel dont nous disposons pour faire reculer le fléau des violences à l'égard des femmes et des violences domestiques. Si l'égalité de genre doit être au cœur du nouveau multilatéralisme, c'est aussi parce que les défis d'aujourd'hui pèsent sur les femmes et les filles d'un poids particulier et particulièrement injuste. Dans des positions exigeantes, des situations parfois très précaires, elles sont souvent en première ligne face aux crises qui nous frappent aujourd'hui, de la crise pandémique à la crise climatique. Notre place est donc à leur côté. Dans la période d'épreuves et de bouleversements que nous connaissons aujourd'hui, ce forum de Mexico, cher Marcelo Ebrard, monsieur le ministre, cher Pumzile, madame la directrice d'ONU Femmes, c'est un signal très encourageant. Et même d'autant plus encourageant qu'il marque le coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation internationale d'ampleur et qu'il a permis de poser de très précieux jalons en vue du forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet prochain. Plus de 25 ans ont passé depuis la conférence de Pékin et il est urgent de prendre de nouveaux engagements de progrès pour les femmes et pour les filles. Des engagements forts à la mesure des enjeux, des engagements collectifs portés ensemble par les États, les institutions internationales, les organisations féministes de la société civile, la jeunesse et le secteur privé, des engagements concrets qui devront être tenus et déclinés dans tous les domaines. Grâce à ces 3 jours d'échange, je sais que vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez fixé un cap, vous avez établi une feuille de route claire et précise, vous avez défini une méthode fondée sur 6 coalitions d'action que nous ferons vivre cet été à Paris. Et je tiens à vous en remercier. Dans ce combat, je veux aussi vous assurer que vous pouvez compter sur la diplomatie féministe de la France, car il fait partie intégrante du combat pour l'universalité des droits humains que nous menons au Conseil des droits de l'homme. Il est indissociable du combat pour la stabilité internationale que nous menons au Conseil de sécurité, où nous soutenons l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et il est un levier essentiel dans notre combat pour le développement solidaire. Car dans bien des pays, ce combat commence avec les droits sexuels et reproductifs dont dépend la capacité des femmes à choisir librement la vie qu'elles veulent mener et à tirer l'ensemble de la société vers le haut. C'est également le sens de notre fonds de soutien aux organisations féministes doté de 120 millions d'euros pour les aider à agir sur le terrain. Mes chers amis, des progrès concrets sont nécessaires et vite. Ces progrès, grâce au travail que vous venez d'accomplir aujourd'hui, ils sont à notre portée. Pour vous que nous restions mobilisés ensemble. À partir du 30 juin, je vous donne donc rendez-vous à Paris au forum Génération Égalité. J'espère vous y voir nombreuses et nombreux et aussi déterminés que nous à faire une vraie différence. Muchísimas gracias. La siguiente persona que voy a presentar, la verdad es que me da mucha emoción porque cuando fue gobernador de la Ciudad de México, los movimientos feministas tuvimos muchísimos avances. Se aprobó el matrimonio igualitario, se aprobó la ley de interrupción legal del embarazo, que ojalá sea pronto una ley no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional. Y recuerdo perfecto el último 8 de marzo que hubo una reunión en Palacio de Gobierno y algunas feministas estábamos hasta atrás. Y entonces nos descubrimos que estábamos con el cafecito y con el pañuelo secándonos la lágrima porque habíamos avanzado tanto en ese sexenio y teníamos una gran incertidumbre del sexenio que venía. Y eso siempre es bueno recordarlo y sobre todo es bueno reconocerlo. Canciller Marcelo Ebrard, por favor, si nos dirige unas palabras. Gracias.
Muchas gracias por la presentación. Bueno, saludar a las muy distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, a mi colega Le Dirin, allá en París, a los, las y los embajadores que nos acompañan, muy distinguidas personalidades y participantes en este foro. Bueno, para mí es un gran privilegio acompañarles el día de hoy. Y sí, estaba yo recordando el año 2006, 2007 se aprobó en una coalición de fuerzas la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y lo estaba yo recordando en la siguiente reflexión muy breve. De 2007 que se hizo esa aprobación a esta fecha, los cambios que hubo en México, provocados por la movilización de las feministas y de sus causas y sus aliados, que me considero un aliado de esas causas desde siempre. Bueno, pues en esos apenas 14 años, en México se lograron avances increíbles. Yo estaba pensando en 2006 cuando discutíamos la interrupción legal del embarazo, si alguien hubiese dicho, vamos a tener cámaras paritarias, va a haber matrimonio igualitario, se va a reconocer el feminicidio en la ley, se va a reconocer el trabajo doméstico, probablemente nos habrían dicho, es demasiado optimista, eso es muy difícil que se logre. Y si alguien hubiese dicho, bueno, va a iniciar en México una gran transformación política y social, pues también se habría visto como algo muy remoto, como muy optimista eso. Y me da mucho gusto escucharles y seguir sus debates porque el feminismo mantiene un optimismo irredento, ¿no? Resuelto. Es una inconformidad con la situación como está, como ha estado, y es una aspiración permanente de cambiar todo, o si no todo, casi todo. ¡Qué bueno! Pienso que lo que ustedes han planteado en el foro ahora es indispensable frente a lo que ha traído consigo la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha traído otras desigualdades. Nada más vean quién tiene acceso y quién no a las vacunas hoy en el mundo. Es otra desigualdad de género y otra desigualdad más que vamos a tener que superar juntas y juntos estos próximos meses, estos años. Entonces, el llamado a la acción de este foro y el que vamos a tener ahora en París es una muy buena noticia para todas y para todos. Hay que comprometernos, hay que seguir en esa acción. Puede haber grandes cambios frente a nuevas desigualdades, grandes dificultades, una inmensa desigualdad social que tenemos. El camino es tomar este impulso que encabeza el feminismo y que siempre lo ha hecho para transformar nuestras sociedades, para jamás abandonar el optimismo que compromete a pesar de todas las dificultades que haya. Si algo hay que aprenderle a ustedes, es eso. Y su llamado a la acción, pues cuenten con México, siempre han contado, pero ahora más. Y si se trata de llegar a la igualdad con más profundidad y amplitud. Muchas gracias por lo que han planteado. Muchas gracias. Y nos vemos en París. Vamos ahora a ver un video que vimos en la mañanera el otro día, un video del Foro Generación Igualdad. Vamos a verlo y muchas gracias. ¿Qué define a una generación? ¿Es solo el año en que naces? ¿O hay algo más? Hemos vivido diferentes décadas, diferentes circunstancias, diferentes países, pero compartimos la misma lucha por nuestros derechos, por la justicia, por un mundo igualitario. Tal vez lo que define a nuestra generación no es nuestra edad ni nuestro origen, sino el momento que estamos marcando en la historia. Reconocemos el poder que hemos alcanzado, pero también la crisis que enfrentamos. Tenemos claras las acciones que debemos tomar para que vivamos en igualdad.
Nuestra resistencia es nuestra esperanza. Y la igualdad, nuestro futuro. Sé parte de esta transformación. Esto es el Foro Generación Igualdad. Muchísimas gracias. Quisiera pedirles un aplauso a quienes están aquí para que me acompañen a despedir a las personalidades que nos hicieron favor de estar acá esta tarde en el Presidium. Les invitamos a que pasen porque viene conciertazo. Y luego viene el cierre con las compañeras de los pueblos originarios que están aquí. Pero bueno, ahora les pedimos, por favor. Viene Magos Herrera. Si ustedes no conocen a Magos Herrera, no han vivido. Seguramente alguna gente fuera de México no la conocerá. Magos tiene un trabajo vocal excepcional. Magos ha hecho desde hace muchísimos años una música espectacular con su voz. Sin duda es una de las representantes más importantes de la música contemporánea en México. Vamos a preparar muy rápidamente el escenario para que dé inicio el concierto de Magos Herrera. Y yo les quiero agradecer profundamente a todas quienes se han conectado durante estos 3 días de trabajo. Sin duda que ha sido todo un reto este foro a distancia, porque siempre aprovechamos estos espacios de encuentro, los pasillos, las fiestas, las comidas, las reuniones, etcétera, para discutir un montón de cosas, no solamente en los espacios de conferencias, de talleres, de mesas de discusión. Y supongo que todas compartimos ese extrañamiento, ese extrañar estos espacios de conversación entre nosotras. Pero bueno, se logró. Entonces, sin duda que muchos mensajes importantes, muchas reflexiones importantes, que le dejan a México, vaya que sí. Y yo solamente me quedaría con esta idea del carácter revolucionario que tenemos las feministas. No solamente vamos porque se revoluciona todo, se revoluciona desde el centro, se revoluciona desde nuestras casas, desde el cuidado de las otras personas. Y eso necesariamente revoluciona el mundo. Paralelamente a este foro ha habido un montón de cuestionamientos. Hemos visto y seguido en las redes sociales el tremendo cuestionamiento que se hace de pronto a estos espacios, y me parece que esos cuestionamientos son muy bienvenidos, muy necesarios y muy provocadores de la reflexión y de la discusión. Y ojalá que estos cuestionamientos y que estas conversaciones y discusiones nos ayuden a tender puentes hacia lo que todas queremos, que sin duda no es sencillo porque es cambiar el mundo, pero queremos un mundo más igualitario y un mundo en donde todas las maneras de ser sean posibles. Siempre queda la reflexión de estos espacios institucionales, qué tanto sirven, cuáles son los verdaderos alcances. Siempre queda como esa sensación de iremos a mirar, iremos a ver para todo lo que alcanza esta conversación, iremos a mirar los resultados, iremos a mirar los resultados de las acciones, lo iremos a vivir en carne propia, lo irán a vivir nuestras hijas, nuestros hijos. En fin, vaya que es interesante esa reflexión y hay que seguirla dando, la reflexión, la discusión, el compromiso, el cuestionamiento sin duda y el planteamiento de unos otros espacios y el planteamiento de cómo nutrir estos espacios desde la diferencia y desde la disidencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la transmisión. No, seguimos. Ahora les cuento de mi vida. O unos chistes. Exacto. Gracias.
Oigan, hay dos exposiciones que se quedaron. Bueno, hay una importante manifestación cultural adentro del foro. Si se meten a la página, van a encontrar, por ejemplo, un pequeño sketch de Las Reinas Chulas, en donde Nora Huerta interpreta unas bellísimas canciones mexicanas, justo a partir de este cuestionamiento de, con la canción vernácula y con nuestras letras de pronto tan machistas que chihuahuas estamos cantando. Es un espectáculo muy divertido, se los recomiendo mucho, se llama Paloma Querida. Y el foro nos dejó en la hermosa ciudad, en este hermoso clima de primavera que ahora tenemos con las jacarandas de todo lo que dan por todos lados, en las rejas de Chapultepec, que es un espacio muy conocido por todo el mundo y muy caminado. Nos dejó ahí una exposición que vale la pena ir a ver, y también afuera del Senado, que se ha convertido en un espacio de exposición constante, también nos dejaron ahí otra exposición que podemos visitar ahora en los días que vienen, que serán tradicionalmente días de asueto por acá, tradicionalmente días de descanso. Y bueno, para no ir a apelmazarnos a una playa porque no es prudente, les invitamos a que se pasen por las rejas de Chapultepec, se pasen por afuera del Senado. Ya viene. Y disfruten. Oigan, y nos vemos sin duda en París, ¿no? Que me dicen que va a ser del 29 de junio al 2 de julio. Uf, muy bien. Del 30 de junio al 2 de julio será en París. Pues yo voy a meter mi solicitud a ONU Mujeres a ver si me quieren invitar. La siguiente semana es mi cumpleaños. No estaría mal, ¿no? Celebrarlo en París. Sin duda, María, muy feliz. Vámonos a París todas, muchachas, ¿cómo no? Ahorita hacemos la solicitud. Bueno, pues ahora sí, ya estamos listos, listas, listes. Bienvenida a este escenario, bienvenida a este cierre del Foro Generación Igualdad. Ella es la única, la inigualable, la lo máximo, Magos Herrera. Given me so much. Life has given me the march of my weary feet. With them I walked cities and puddles, beaches and deserts, mountains and your backyard. Your house, your street. Thanks to life that has given me laughter and tears, so I distinguish happiness from brokenness. These are the two materials that create my song. This song that is your song as well. Violeta Parra. Violeta Paloma, Violeta Poeta, Violeta Latinoamérica, Violeta Mujer. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro.
que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Muchas gracias. Thank you so much. It is my joy and honor to be here today. A little too early for a jazz singer, I have to say. But here we are, and one of the first actual live performances since the pandemic started. What I mean by that, to have beautiful musicians embracing the music to make this possible. And for that, I want to thank you all. I want to thank UN Women and the beautiful presence of Secretary Fonsile. Muchas gracias. I couldn't imagine a better start or beginning to sing again in front in such a beautiful audience. Quiero agradecer el día de hoy, este momento, este espacio, que es uno de los primeros conciertos que damos en vivo de un público real, con músicos cerca. Y qué mejor que este concierto sea en este marco, en este momento, ser parte de esta conversación. Así que muchas gracias a ONU Mujeres y a la secretaria Fonsile por su presencia.
That being said, this has been a difficult year. So many forms of loss, so many forms of challenges. And there is a beautiful, beautiful tune from Oaxaca, Mexico, in the Pacific coast in Mexico, that it's called La Martiniana. The story is about a woman that tells to his little child that whenever she passes, he needs to keep singing La Martiniana, so her memory will be alive forever. So I want to dedicate this tune to all of those that have lost someone, something meaningful throughout the last year. Este tema, La Martiniana del Pacífico Mexicano, va dedicado a todos los que de alguna manera en este año han perdido a alguien o algo significativo para ellos. La Martiniana. Niño, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá. Cántame la sandunga. Niño, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. Cántame un lindo son, ay mamá, que rompe los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones. Canta la martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. No me llores, no, llores no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y yo nunca muero. Si quieres que no te olvide, canta sones del alma y mamá, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma y mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no,
si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo, nunca muero. En cambio si tú me cantas yo siempre vivo y yo nunca muero. Gracias. I'm sure you already know that these beautiful ladies were cooking the magic during so many days here, and we can feel it. Estas bellas damas han cocinado la magia ya por días. ¿Cuántos días llevan aquí? 3 días generando el poder de transformación, el poder de la intención. Y por eso estamos aquí todos nosotros y también a través de las cámaras alrededor del mundo. I may introduce these handsome gentlemen that are here with me today. This is Pancho Lelo, amigo de tantos años, and guitar. En el bajo, Benjamín García. En la batería, Alexandre Couts. Now we're not so many, but we are powerful. So these applauses multiplied for thousands and thousands and thousands. Vamos a compartir con ustedes ahora un tema hermoso sobre una mujer. La historia es que caminó hacia las aguas y desapareció. La gran poeta Alfonsina Storni. She walked towards the ocean and disappeared. One of the greatest poets in Latin America, Alfonsina Storni. And this is her story. Para
recostarte arrullada en el fondo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas más allá como un sueño. Como la luna blanca.
la luna blanca le dije. Esa va para usted. Muchas gracias. You know, it's so hard being on stage and feel you guys so far away and so far away through the screens as well. But having the certainty that we're all here in the same conversation together, I had to give some hugs in the distance with many friends that I see here. But knowing and having the certainty that whatever it's going to be decided here, it will define and change paradigms in the future. This is a Mexican song, like the Mexican song. The weeping woman, La Llorona. From Mexico to the world. Salías del templo un día, Llorona, yo te vi, salí del templo un día, cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevaba Llorona, que la Virgen te creí, hermoso huipil llevaba. No sé qué tienen las flores del campo santo. Ay, yo no sé qué tienen las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento. Celeste, y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, I'm
Muchas gracias. Y pues todo lo que termina, todo lo que comienza tiene que terminar. Again, it's my joy and pleasure to be here and honor to be part of this conversation from the side of the music and all creators and all artists around the world. It's such a joy, filled with hope, filled with effort, filled with new endeavors. And we're gonna wrap up this set. Again, thank you, and thanking everyone for being here, with a tune that actually I recorded in He For She album, an album that was recorded along with UN Women and Sony Mexico. ¿Se acuerda? Beautiful effort, muchas gracias. And this was a conversation, a musical conversation, to invite everyone to be part of the conversation. And one of the tunes that we recorded in that album is a poem by Nicolás Guillén, a Cuban, one of the greatest Cuban poets, that it's called De Qué Callada Manera. And basically it's a conversation of an encounter, and how can this encounter be with kindness, with respect, with understanding, and with beauty. El tema con el que vamos a concluir este set es un tema que grabamos en el disco de He For She, una colaboración de ONU Mujeres en el 2016, donde compartimos música con diferentes invitados, y era una invitación a que todo el mundo sea parte de esta conversación. Este tema se llama De Qué Callada Manera, un tema de Nicolás Guillén, poeta cubano, y ya verán qué dice la letra. Thank you so much. Let's help, with the help of this beautiful offering, elevate ourselves. Muchas gracias. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. Se vale aplaudir. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Yo muriendo. You can dance as long as you don't grab a partner. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Como si fuera la primavera y
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Panchito. Gracias, Mago. Muchísimas gracias. Despedimos a Mago Herrera. Y ahora viene un momento muy especial, y la quiero agradecer a todas las compañeras de las comunidades indígenas de los pueblos originarios que hace ratito se tomaron el tiempo de explicarme un poco lo que vamos a hacer ahora. Porque hoy viene, ahora mismo viene la ceremonia. La ceremonia para pasar el fuego. Porque bueno, esto aquí empieza, pero sigue en Francia. Entonces, al embajador de Francia, Jean-Pierre Assouassadourian, y a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, les vamos a pasar el fuego. Que me comentan las compañeras que ha estado encendido durante los 3 días y que eso sin duda es un signo de buena onda y es un signo de luz que será transferido. Así que las compañeras que nos acompañan ahora son de la Red Autónoma de Médicos Tradicionales y Parteras de la Ciudad de México y el área metropolitana, el colectivo de partería Loj Olaj Alaxin Sagrado Nacimiento, la Casa de Medicina Tradicional Ixchel, el Consejo Indígena del Trueque del Estado de México, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México, y la Universidad Indígena Chimalhuacán y la Red Tepecore Pani Michoacán. Muchas gracias, señoras, por toda su sabiduría. Gracias por traer a las ancestras acá y gracias por esta ceremonia. Vamos a empezar. Hashata, hashame, pusiadimbui, nana, pusiadimbuita, muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por estos momentos que vivimos nosotras también. Pero antes de haber venido a este foro, yo les quiero compartir una experiencia. Cuando nos dijeron que íbamos a venir a dar a conocer nuestra cultura, pero no es especialmente nuestra cultura, sino parte de nuestra espiritualidad indígena, porque los pueblos indígenas somos diversos y por lo tanto somos diversos también en nuestra espiritualidad. Y cuando nos dijeron esto a mí, cuando me dijeron, tuvimos que subir al cerrito y tuvimos que encender el fuego allá para que esto floreciera y para que esto se iluminara. Me acompañaron los abuelos de la comunidad y pedimos mucho por este foro también. Entonces, hoy les queremos también entregar ese fueguito que viene caminando desde nuestro corazón, desde nuestra comunidad, desde nuestro pueblo, y allá lo encendimos con todo el amor, con todo el cariño, porque los pueblos hablamos con el corazón, hablamos siempre y siempre damos la palabra, y cuando se nos invitó también dimos la palabra de que sí, que íbamos a traer esa luz a iluminar a este foro para que las nuevas generaciones, los niños, las mujeres y todos los pueblos del mundo lleguemos a una armonía. Y el fueguito nos está diciendo que es equilibrio. Tenemos que equilibrarnos, tenemos que equilibrarnos con nuestra madrecita tierra, porque estamos abandonando esa parte y por eso estamos así los seres humanos. Por eso estamos viviendo momentos difíciles, por eso la enfermedad, dicen los abuelos. Y entonces por eso hoy decimos que traemos este fueguito que iluminó estos días, que nuestras hermanitas de todas las comunidades iluminaron con su canto, con su danza, con su corazón también ofrendaron. Y ofrendaron que este espíritu del fueguito, que el espíritu del agüita, que el espíritu del viento, que el espíritu del Cisadasivi, nosotros, nuestro fueguito sagrado, siga iluminando el caminar de estas nuevas generaciones, de este foro
y para que sea pasado con la palabra y la palabra de nuestros ancestros. Así que llévense en su corazón, llévense en su espíritu también, porque los pueblos hablamos a través de nuestro espíritu también, porque también el espíritu del Ciudad Civi, el espíritu del Hoy, el espíritu del Deni, el espíritu del Ciadi, el espíritu nos acompañó en este momento. Entonces, hoy le vamos a entregar como en un acto de simbología lo que nuestra madrecita tierra nos da y lo que nosotros somos como pueblos indígenas. Traemos para entregarle lo que lo que para nosotros significa esto. Traemos el carbón sagrado que viene de nuestros árboles para que nosotros tengamos ese equilibrio y esa armonía con nuestro Creador, con el Creador que nos da vida. Y este copal que quemamos, que es purificación para nosotros y es intermediación de abajo hacia arriba, para lo sagrado. Y le vamos a ofrendar nuestro copalito, nuestro carbón y nuestras semillas que nos alimentan, que es la que viene de nuestra madrecita tierra, que es la que también nos da fuerza, nos fortalece a los pueblos originarios indígenas de todo el continente y de todo el mundo. Y le vamos a ofrender nuestro cote con la que encendemos nuestra luz que ilumina a nuestros pueblos, ilumina a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros abuelos. Y eso es nuestro cote sagrado. Le damos el chocolate, nuestro chocolate que alimentó a nuestros ancestros, que fue vida para nuestras culturas y ha sido vida para nuestras culturas. Y le estamos entregando una protección que lleva todo para usted y se la vamos a entregar. El chile que para nosotros significa bastante, es nuestra parte de nuestra alimentación y que también es lo bueno y lo malo para nuestros pueblos. ¿Sí? Recordemos cómo a nuestros niños, de qué manera se nos educaba y de qué manera nuestros abuelos nos dijeron que teníamos que cuidar porque es también parte de nuestra purificación de nosotros. Y aquí está, esto se lo entregamos como símbolo, bueno, perdón, y le entregamos esto también. Esto es una protección para usted, para que lo lleve con usted. Y bueno, los pueblos, nosotros tenemos nuestros altares, no sé ustedes allá en Francia, pero esto que se ha colocado en un altar, porque para nosotros el altar es sagrado. Cada casa de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, tiene su altarcito, tiene su diversidad de forma de rito y espiritualidad. Esa ritualidad, y antes de que me vaya a decirles a todos ustedes que nos acompañaron, que esta espiritualidad es sagrada, esta ritualidad es la que todavía seguimos conservando y por la cual muchos de nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros tostami y nuestros tostos fueron quemados, fueron perseguidos milenariamente. Hoy estamos aquí con esta palabra dignamente, diciéndoles, sigue nuestras tradiciones, sigue nuestra cultura viva y aquí está presente. Pusiadimbue. Muchas gracias. Formaria, parspiratich, cajeratich, iri, hip repechas, catrumasaguas, trotomías, truyamen, pero más pasos charmin zip, entonces, short pasos, ta pasos, garirin, winapecua, yo que entregar eso. Aquí le entregamos esta ofrenda que se lleve allí en Francia para que los resguarden bien
porque esta es nuestra cultura. Esta es nuestra cultura indígena, aunque en diversidad, pero es el mismo contenido y que ese sea la luz y la verdad y que se despierten en esto que están trabajando, que tenga fortaleza. Eso es lo que les traduzco, lo que les ofrecimos y les voy a decir esto. Charwinapecua. 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 Nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Que es para todo el mundo. Que es para todo el mundo. Que esto se expanda. Que esto se expanda. Y que siga fuerte. Y que siga fuerte. Dios me llama. Quisiera agradecer de todo corazón por parte de Francia, del gobierno de Francia, esta ofrenda. Realmente me tocó el corazón y quiero llevar a Francia la sabiduría de los pueblos, de los antiguos pueblos indígenas de México a través de su comunidad en Michoacán. Realmente necesitamos esta luz, necesitamos el copal, necesitamos toda la fuerza de todos, ¿no? Para que en París, como lo hicimos esos días en México, podemos avanzar en la lucha de los derechos de las mujeres. Así que realmente es una ayuda tremenda, potente, por parte de su cultura tan antigua, de su sabiduría, por parte de la tierra que usted ha llevado y por parte de este fuego que usted ha quedado aquí durante 3 días. Y realmente de todo corazón, por parte de Francia, le quisiera agradecer la gentileza, agradecer el apoyo, la fuerza que ustedes nos dan a través de esta ofrenda. De todo corazón agradezco, y en presencia de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, también todos necesitamos este apoyo, esta fuerza, las autoridades, los gobiernos, los jóvenes. Son tan importantes porque son ellos que van a beneficiar de los esfuerzos que hacemos y son ellos que hacen esos esfuerzos, esos que rehusan las discriminaciones, que luchan por sus derechos. Y gracias a ustedes, bueno, vamos a ir adelante y realmente no podría haber una celebración tan importante como este para acabar con el Foro Generación Igualdad en México. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Todo mi respeto personal y respeto al gobierno de Francia por las culturas indígenas de México y por esta ofrenda y por este fuego que va a ayudarnos en nuestros pasos. Muchísimas gracias, de todo corazón. Madame. Gracias. Thank you very much. I want to say this is the time for the youth. Thank you so much for this fire, which is the fire that is already lit within these young people, but you are strengthening the fire. We give you our strength, our blessings, and we leave you to be in front of this journey. We also take the issues from Mexico. We will take the issues of violence against women that we've spoken about. We stand in solidarity with the women of Mexico, with the women in the world, with the women who need jobs, and we will be in solidarity and we'll continue the fight in France together with women all over the world. Viva the young people. Muchas gracias. Should I say something? Lo que dijo ella, vale.
Gracias. La señora acaba de agradecerles por este fuego. Este es el momento de la juventud, es el momento de conectar con ese fuego de la juventud, y este fuego será el que nos acompañará de aquí hasta Francia. Les agradece mucho su presencia y reitera la importancia de la juventud y el fuego que lleva para este movimiento. Bueno, recibimos con mucho cariño y con mucho agradecimiento también toda la energía, todas las palabras, toda la fuerza y toda la sabiduría. Y las juventudes sabemos que tenemos este gran compromiso, lo tomamos muy seriamente y también con todo el amor, porque queremos un mundo libre de violencias contra las mujeres, porque queremos un mundo con igualdad de género, porque queremos un mundo donde todas las niñas, todas las mujeres alcancen sus sueños y vivan en libertad. Muchas gracias y vamos a seguir con fuerza hacia París. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Gracias, gracias por haber estado presentes. Y bueno, pues ahí les ve el fueguito para Francia. Agárrenlo con fuerza, llévenlo con amor, recíbanlo, recíbanlo con toda dignidad y con toda humildad, porque es un fuego fuerte, digno, hermoso, milenario y que lleva toda la buena intención y toda la energía del mundo. Así que nos vemos en París. Muchas gracias. Que vienen desde adentro.